piden la renuncia del ministro Jaramillo por los escandalosos odios sobre el modelo de salud. Luego de los escandalosos odios que involucran al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el que habla sobre el nuevo modelo de atención de los maestros en todo el país, diferentes sectores políticos piden la renuncia del funcionario. Varios sectores políticos se mostraron indignados con los odios, reveló la AFM de RCN, en los que se escucha al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, hablar con el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, sobre el nuevo modelo de atención de los maestros en todo el país. Los congresistas consideran que en dichos audios queda evidenciada la improvisación de parte del Gobierno Nacional en la prestación del servicio a los docentes y denotan que hubo desacato a las instrucciones que dio el propio presidente Gustavo Petro en torno a este tema. Críticas. El senador Honorio Enríquez dijo que el ministro Jaramillo debería renunciar a su cargo. Uno no puede jugar con la salud de los colombianos de esa manera. Desconoce órdenes del presidente de la República, dijo el congresista. Por su parte, la senadora Norma Hurtado dijo que estos odios se conocen en un momento crucial, cuando la salud en Colombia está atravesando por una de sus peores crisis. En buena hora aparecen estos odios, porque hoy estamos todos preocupados por la vida de más 800.000 maestros y estamos aún más preocupados por la vida de más de 50 millones de colombianos. Ese no es el sistema de salud que merecen los ciudadanos y mucho menos el tono agresivo con que se puede implementar un sistema, manifestó. Finalmente, la senadora Paloma Valencia también cree que el ministro debe renunciar y consideró como muy grave que personas relacionadas con el narcotráfico puedan estar involucradas en este nuevo sistema. Una cosa que es gravísima es que estén reconociendo que hay personas del cartel de Cali en las juntas directivas de Droga La Rebaja, con las que quieren hacer negocios y dicen que después arreglamos eso. Me parece que esto es un acto de corrupción, de irresponsabilidad y de desgobierno, manifestó.